La doctora Luisa Reséndiz Aguilar, directora del Centro de Salud Colonia Morelos en Poza Rica, Veracruz, mencionó que la vacuna contra el rotavirus es gratuita y se debe tener cuidado de aplicar las dosis recomendadas a diferentes edades de los bebés y por ningún motivo serán negadas. Bueno, la vacuna de rotavirus, como anteriormente era la rotavirus monovalente, que es de un serotipo, la cual, que es lo que previene las enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Al niño de 2 meses, la monovalente era de 2 meses y 4 meses, hoy se implementó la de rotavirus pentavalente, que es de 5 serotipos, la cual también está cubriendo las enfermedades gastrointestinales, en cual se implementa el esquema de los 2 meses, 4 y 6 meses de edad. Si uno se lo aplica, por ejemplo, a un bebé que tiene 3 meses, se tendrá que esperar a los 4 meses para aplicarle el esquema siguiente, porque si no hay un desfasamiento de este esquema. Entonces, posteriormente, si el bebé tiene 5 meses y la mamá se le quiere aplicar la de los 4, ya no se puede, se tendrá que esperar a los 6 para que el bebé esté cubierto de los 6 meses. Y ahí se completa el esquema de los 6, ¿sí? Nada más es hasta los 6 meses. Agrega Reséndiz Aguilar que tienen suficientes vacunas contra el rotavirus. Esta no prevendrá la diarrea o los vómitos provocados por otros gérmenes, pero es muy eficaz en la prevención de la diarrea y los vómitos que provoca el rotavirus, y que las instrucciones son claras, proteger a los bebés dentro de lo recomendado. Por ejemplo, a veces nos vienen por años, ¿sí? Gente de fuera que no corresponde a nuestra unidad. Se las podemos aplicar, ¿sí? Se los aplicamos por esa ocasión. Posteriormente les hacemos mención a las mamás que tendrán que acudir a su centro de salud correspondiente. ¿Por qué? Porque por eso todos los centros de salud, de donde quiera, de cualquier estado, tenemos nuestros censos de niños. Entonces, por eso es que nuestro censo nominal, de acuerdo a vacunas, tenemos que tener lo de nosotros, no incluir foráneos, porque área, pero más sin embargo no la negamos, se la aplicamos por primera ocasión y les hacemos más que nada a las mamás que pues acudan a su centro de salud de hincapié, que acudan a su centro de salud del cual les corresponda para que le lleven su control a su bebé de vacunas. No se niega la vacuna, porque si de hecho ese es comentario a nivel secretario de salud a nivel nacional, la vacuna es gratuita, no se niega a nadie. Finalizó diciendo que dentro de los programas de salud están las campañas de vacunación que se dan a conocer en su momento. El próximo 19 del presente mes realizarán una caminata sobre el cáncer de mama, iniciando desde las 10 de la mañana del Centro de Salud al campo de la SAOP en la colonia Morelos. Esperan contar con la visita del doctor Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud en el estado, informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.